Hace unos días hablamos sobre el político más camaleónico, pero hay una que le está montando más competencia. No voy a hablar más, observen ustedes mismos. Apoyo a Enrique Peñalosa porque creo que con él, con un político decente, es como realmente podemos transformar a Colombia. No voté por él, no lo elegí alcalde, creo que él se merece tierra votada. Manera como se roban a manos llenas la plata de los colombianos para financiar las campañas de los políticos para que apoyen la reelección del presidente Santos. Después de lo que yo vi en esa campaña, francamente es imposible apoyar al presidente Santos. Es imposible apoyar al presidente Santos. Y solo por eso votaré por Juan Manuel Santos. Santos presidente. Nadie en este país se le va a olvidar que tú trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año defendías, el año pasado defendías a Maduro. Y tal vez lo que los colombianos quieran es más polarización, más puerta, más confrontación con los empresarios, más ojitos con Venezuela. Bueno, Miguel, eso es lo que quiere el país, pues de elegir a Petro. Eso es lo que quiere el país, pues de elegir a Petro. Eso es lo que quiere el país, pues de elegir a Petro. Mientras que el voto por la opción con compromisos, con controles que ofrecen Gustavo y Ángela María nos permitirían sacar del gobierno, derrotar por primera vez en la historia a todas las maquinarias políticas tradicionales.